Saludos a todos, vamos a empezar abriendo la imagen sobre la que vamos a trabajar, archivo abrir, en este caso es una fotografía personal pero ya sabéis que podéis descargar imágenes libres de copyright de páginas web como morguefile o pixabay.com vamos a acercarnos un poco y lo que vamos a hacer es utilizar los elementos que tenemos disponibles en esta imagen tenemos pocos pero podríamos utilizar por ejemplo... Elementos importados de otras fotografías para empezar a realizar el proceso que queremos hacer. En este caso, como solamente tenemos disponibles, como comento, los elementos de la imagen, lo que vamos a hacer es duplicarlos para obtener la apariencia que deseamos. En primer lugar, vamos a hacer un duplicado del brazo, nos vamos a ir a capas, vamos a arrastrarla de fondo, como veis, a la hojita para mantener una copia de reserva, ocultamos. Y sobre esta vamos a hacer un duplicado de los elementos principales. En este lugar vamos a usar, por ejemplo, la herramienta de selección rápida. Voy a acercar un poco más. Por ejemplo, 100%. Y como veis, arrastramos, pulsamos y soltamos. Continuamos pulsando botón izquierdo y arrastrando en las zonas que queramos seguir añadiendo. En las que queramos eliminar, mantenemos pulsada la tecla Alt, del lado izquierdo del teclado pulsamos con el botón izquierdo del ratón y arrastramos, como veis así perfeccionamos mucho más esa selección. Por ejemplo, por aquí vamos a eliminar la zona del reloj, más o menos así está bien. Tenemos también ese perfeccionar borde, como veis nos va a permitir, gracias a ese calar, contraste y como no el desplazamiento del borde, quedarnos con una porción mucho más adecuada. Y encajada en lo que vamos a necesitar Como veis, más o menos así está un poco mejor pulsamos en ok y a continuación combinación de teclas control c control v para hacer un duplicado que es este de aquí voy a eliminar las porciones que no me interesan con la goma de borrar más o menos Así está bien. Ya sabéis que podemos ajustar el diámetro y la dureza del pincel o de la goma de borrar manteniendo pulsada la tecla del lado izquierdo. Al mismo tiempo que pulsamos el botón derecho del ratón y arrastramos, arriba o hacia abajo para la dureza y derecha o izquierda para el diámetro. Voy a dejar dureza 100% y el diámetro más o menos. Así está bien. También podemos refinar si se nos ha quedado alguna porción un poco desajustada aunque luego vamos a poder deformar lo que necesitemos ahí tenemos ya un elemento con el que podemos trabajar la idea es combinar varios de estos elementos para poder realizar una deformación adecuada y obtener la apariencia que vamos buscando por ejemplo en este caso como veis el brazo es bastante corto es bastante cortito así que podemos utilizar las herramientas de selección por ejemplo esa herramienta lazo Pulsar control C, control V para hacer ese duplicado y luego botón derecho transformación libre. Recolocamos y ajustamos aproximadamente. Vamos a dejarle en esta posición. Botón derecho deformar. Y ese deformar nos va a permitir terminar de combinar los elementos. Dándole, como veis, una forma mucho más adecuada para la posición en la que van a estar hay que tener cuidado de no estirar demasiado porque si no vamos a deformar y va a quedar un poco extraño así que tenemos que trabajar siempre con cuidado con estas herramientas cuando terminemos pulsamos la tecla enter como vemos se nos queda algún detalle desajustado luego con la goma de borrar podemos eliminar suavemente el borde y finalmente integrar ambos con la herramienta tampón de clonar de igual forma ajustamos dureza y diámetro, mantenemos pulsada la tecla, a, pulsamos sobre el área que queremos duplicar con el botón izquierdo del ratón, ya podemos soltar la tecla. A. Como veis vamos pulsando y añadiendo. Si nos equivocamos control a Z y así fusionamos ambas zonas. Ahí ya tenemos un brazo como podéis observar bastante más largo. En este caso voy a combinar. Un poco esta de aquí. También podemos recurrir a la inferior. Voy para ajustar todo el elemento. Y en la parte de debajo podríamos realizar el mismo proceso. Por ejemplo podemos seleccionar. Más o menos vamos a hacer uno un poco más cortito. Control C, control V. De igual forma recolocamos. Voy a dejarla por ejemplo aquí. Botón derecho ratón transformación libre, botón derecho deformar. Podríamos haber ajustado un poco la escala antes de deformar, pero no pasa nada. Vamos a intentar colocarlo lo mejor posible, más o menos. Así está bien. Pulsamos Enter para confirmar. Y de igual forma que hemos hecho en la parte superior, recurrimos a esa goma de borrar para suavizar. Esa integración voy a quitarle toda la pureza para que quede más ajustado así mucho mejor ahí tenemos el brazo todavía aún más largo como veis ya encaja un poco mejor y a continuación vamos a combinar todos estos elementos manteniendo pulsada la tecla control del lado izquierdo mientras pulsamos en cada una de las capas y luego botón derecho del ratón y hacemos combinar capas o desde aquí desde el módulo de capa podemos hacer también ese combinar capas. Y ahí tenemos las tres unidas. A continuación mostramos ese fondo. Vamos a quitarle también. Veis ahí tenemos ese estiramiento. Y como os decía, vamos a ocultar este y vamos a quitar el fondo directamente hasta la altura del brazo. Para ello podemos recurrir a la herramienta tampón de clonar. Vamos a ajustar la dureza. Voy a dejarla bastante alta. El diámetro más o menos así. De igual forma mantenemos pulsada la tecla, AL. pulsamos con el botón izquierdo del ratón en la zona que queremos clonar, soltamos ya la tecla, AL, nos desplazamos hasta donde queremos aplicar esa clonación y como veis vamos a mantener pulsada o pulsado ese botón izquierdo del ratón y vamos a ir arrastrando para reconstruir ese fondo. Si nos queda alguna zona con desajustada podemos volver a realizar esa clonación, aunque en este caso con el fondo que tenemos no vamos a necesitar tampoco demasiados ajustes y finalmente lo que nos quedaría es recoger ese brazo y adecuarlo, deformarlo, por ejemplo, en este caso le hemos dado más extensión para que luego no quede tan extraño ni que, ni quede tan estirado cuando apliquemos la herramienta licuar, así que seleccionamos la capa que tiene el, el brazo, filtro licuar, vamos a asegurarnos ahí está vamos a acercarnos un poco más por ejemplo 100% fijaros que no aparece el brazo me voy a ahora sí como veis tenemos que tener seleccionada esa capa ahora ya nos vamos al filtro licuar como veis ya aparece ahí el brazo vamos a acercarnos un poco más y vamos a deformarlo con la herramienta deformar hacia adelante que tenemos aquí disponible voy a marcar que se muestre la capa de fondo copia que es la que me interesa y vamos a dejarlo por ahora detrás fijaros que podemos dar la deformación que deseemos en el brazo voy a pulsar control a z voy a modificar el tamaño un poco más vamos a empezar a desplazar el brazo con cuidado para intentar encajarlo, perdón, en la posición en la que tenía la anterior. Deberíamos de haber conservado una porción ligera del original, pero vamos a hacerlo. Y si podéis vosotros conservarla mejor que mejor, que va a quedar luego un poco más ajustado. Y como veis, vamos a ir arrastrando esa parte inferior y a desplazar esta hacia arriba y voy a encajarla también si necesitamos reducir el diámetro mantenemos pulsada la tecla AL y el botón derecho del ratón arrastramos como veis hacia los extremos y soltamos voy a darle aquí un poco de curva Obviamente existen otras metodologías para realizar este efecto, como por ejemplo utilizar el pintado directo, aunque es bastante complicado dar con el sombreado adecuado, pero si trabajáis bien con las herramientas de pintado lo podéis hacer tranquilamente. Veis ahí tenemos el brazo en una posición bastante curiosa, que era lo que íbamos buscando. Pulsamos en OK, ahí tenemos la aplicación. Con la conservación del fondo podemos ver que todos los elementos se encajan bien. Y aquí vamos a aplicar eso sí, con la goma de borrar, como veis, una ligera eliminación. Hay que tener mucho cuidado porque como hemos visto el fondo está casi en esa posición, así que hay que hacerlo muy ligeramente. También podemos utilizar si queremos la herramienta tampón de clonar aquí en esta posición para duplicar alguna de las zonas y que nos quede un pelín más ajustado. Si vemos la textura demasiado estirada del brazo, también podemos, como veis, volver a utilizar ese tampón de clonar para intentar recoger áreas que estén un poquito más con la textura un poco menos estirada y de esa forma reconstruir ligeramente esas zonas, como veis, queda también bastante más natural y encajado con el resto de elementos hacer que el efecto sea mucho más realista y ahí tenemos la aplicación como veis bastante sencillita en principio no tiene demasiada complicación y ahí tenemos nuestro brazo vamos a alejarnos un poco para ver el efecto cómo queda aplicado en principio yo le he dado una curva bastante extraña, vosotros podéis ajustar, por ejemplo, para que estire un poco más para arriba, podemos seguir añadiendo segmentos o lo que nos interese. En este caso vamos a realizar también una aplicación en esta parte del brazo de aquí, aunque antes vamos a trabajar con la zona de la cabeza para que veamos que también se puede aplicar este ajuste en otros elementos de otras zonas. Vamos a utilizar, por ejemplo, el brazo para hacer esa modificación. Vamos a acercar un poco más, más o menos, casi al 100%. Y vamos a hacer un duplicado de la cabeza. No voy a trabajar demasiado con las herramientas de selección. Vosotros ya sabéis que si podéis hacer esa selección más precisa, mejor que mejor. Y voy a utilizar la selección rápida. Voy a pulsar antes de nada sobre la capa adecuada. Y ahora ya sí, como veis, vamos a seleccionar las áreas que me interesen elimino manteniendo pulsada esa tecla a, las zonas que se hayan seleccionado y con las que no quiera trabajar por ejemplo como veis estas de aquí y voy a sumar manteniendo pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo estas de aquí tampoco voy a trabajar demasiado como os comentaba para principalmente para no alargarnos tanto. Con ese fondo copia control C control V ahí tenemos el duplicado. Por ejemplo no vamos a darle tampoco demasiada distancia para que no quede muy extraño. Voy a utilizar la goma de borrar para eliminar las porciones que no me interesen de la parte inferior y refinar lo que voy a necesitar posteriormente. Voy a suavizar un pelín más para dejar un poco más progresiva esa zona inferior, más o menos. Así está bien. Aquí lo he hecho demasiado, pero no creo que me dé problemas posteriormente. De igual forma, tenemos que eliminar ese fondo trabajando con la herramienta tampón de clonar. En este caso, tiene un poco más de complicación. Como veis, tenemos esa porción de la ciudad que nos va a estorbar un poco, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible trabajando sobre esa combinación. Aquí va a haber una porción también oculta, así que tampoco vamos a preocuparnos demasiado de esta zona, aunque también podemos recurrir a otras áreas de la imagen para intentar encajarla un poco más, como veis. Pero como digo, aquí va a ir un poco tapado, así que vamos a continuar eliminando estas áreas de aquí. Yo creo que aproximadamente así está bien. Hay que tener cuidado con no eliminar, eso sí, toda la porción del cuello para que nos quede un poco en la parte inferior con lo que trabajar. Y vamos a duplicar este brazo de aquí, de igual forma que hemos hecho antes, podemos recurrir. Por ejemplo, en este caso vamos a probar con la herramienta lazo magnético y así trabajamos con varias herramientas pulsamos vamos arrastrando como veis para seleccionar con el botón izquierdo del ratón pulsado se nos ha quedado alguna zona o bastantes desajustadas en mi caso voy a volver a las herramientas de selección directa tecla pulsada como veis podemos eliminar las porciones también que se hayan quedado desajustadas. Ahí se me ha ido un poco la selección. Vamos a ver si podemos hacerla un poco mejor. Perfeccionar el borde. Voy a suavizar un pelín. Desplazamiento del borde hacia adentro. Ajustamos contraste. Más o menos así está bien. Pulsamos en OK. Control C. Control V, aquí la tenemos. Cualquiera de las herramientas de selección, botón derecho transformación libre, voy a ajustar la posición. En este caso vamos a dejarla aquí. Botón derecho voltear horizontal. Y como veis va a encajar un poco mejor con lo que necesito en este caso. Y a continuación vamos a deformarlo un poco para modificar. La apariencia, botón derecho de formar, voy a darle un poco más de grosor aquí, vamos a encajar este elemento aquí, luego unificaremos los colores con el tampón de clonar. Y algún detalle más. Vamos a intentar un pelín esa parte superior. Si vemos que se nos va a complicar demasiado luego trabajamos con licuar, así que... Pulsamos enter para confirmar. Y voy a hacer, eso sí, un duplicado de la zona del cuello. Para que podamos trabajar mejor. Como veis, oculto el resto de capas. Voy a perfeccionar un poco más esto de aquí. Y vamos a volver a la herramienta de selección directa. Más o menos. Así está bien. Control C, Control V. Ahí tenemos el duplicado del cuello que voy a colocar aquí encima. Con la goma de borrar voy a eliminar las porciones que se hayan quedado un poco fuera de lugar. Como podéis observar, más o menos así está bien. Y luego con el tampón de clonar voy a ir reconstruyendo y fusionando alguna de las zonas. Como veis ya que tenemos información la parte inferior del cuello puedo ir añadiendo estas correcciones vamos a ir reconstruyendo lentamente para que luego quede un poco más natural como veis tenemos el muestreado en todas las capas y por eso puedo recoger de la zona superior y de la inferior también voy a disimular este pliegue que tenía el brazo original con mucho cuidado. Así yo creo que aproximadamente está bien. Tenemos un sombreado natural en esa área bastante interesante. Aquí tenemos algún detalle que también podríamos eliminar, por ejemplo, con ese tampón de clonar, aunque me voy a asegurar. De que efectivamente, como veis, perdemos el brazo, así que lo vamos a dejar tal cual y luego ajustaremos con ese licuar. Efectivamente es porque tenemos detrás el elemento. Y como os comentaba vamos a hacer aparecer esa cabeza. Tenemos que encajar este de aquí. Vamos a seleccionar brazo. La capa del brazo, filtro licuar. Vamos a acercarnos. 100%. Nos aseguramos de que esté marcado ese mostrar telón de fondo. Vamos a seleccionar la capa, en este caso, que nos interesa, que va a ser esa capa 3, que es la que contiene la imagen de la cabeza. La vamos a poner delante. Y como veis, si arrastramos vamos a ir ajustando esa forma. Voy a hacerlo en la parte superior para encajarlo y en la inferior voy a estrechar un pelín para que nos quede un efecto más interesante tampoco demasiado porque si no va a quedar un poco extraño aunque luego ya dejo en vuestra mano que apliquéis otro tipo de deformaciones pulsamos en ok y ahí tenemos como veis ese ajuste de igual forma tenemos todavía que aplicar esas correcciones en este caso Hoy nos interesa, por ejemplo, generar otra capa adicional, por ejemplo, pulsamos sobre la hojita. Voy a colocarla aquí en la parte superior y como tenemos ese muestrear todas las capas, podemos seguir trabajando con el tampón de clonar para ir fusionando las zonas que nos interesen. Voy a bajar un poco la opacidad para encajar un poco esa sombra del cuello, como veis en la parte inferior de la cabeza y de la misma manera también puedo recoger un pelín más de claridad aunque hay que tener cuidado como veis casi sería más interesante haber recogido en primer lugar esa aplicación un poco más clara de la cabeza y luego desplazar este de aquí hacia arriba de forma sutil y en este caso como vemos esta forma queda demasiado forzada así que lo que vamos a hacer es conociendo que tenemos estas capas aquí tenemos esa cabeza aquí tenemos el duplicado aquí tenemos el cuello y esta de aquí lo que vamos a hacer es seleccionar todas Aquí tenemos ese brazo que le voy a desplazar hacia abajo para tener cuidado de no trabajar con él. Selecciono todas las superiores con la tecla control pulsada. Voy pulsando en cada una de ellas. Voy a hacer combinar capas. Botón derecho, combinar capas que está aquí un poco más abajo o desde capa, combinar capas, que ya lo hemos visto anteriormente. Y ahora podemos hacer un filtro licuar y trabajar en esas zonas que nos interesa, por ejemplo, corregir un poco más. Voy a darle 100%. Y como veis, vamos a asegurarnos de que estamos en la capa adecuada. Directamente podemos ocultar el telón de fondo y deformar lo que necesitemos, como se puede ver. Así va a quedar un pelín más natural con el efecto que vamos buscando. Incluso podríamos estirar un poco más la cabeza, pero más o menos lo vamos a dejar así. Pulsamos en OK. Ahí tenemos el resultado. Todavía nos quedaría retocar un poco detalles por estas zonas, pero como veis queda bastante interesante y además tiene un brillo especular aquí en este área que no queda nada mal. De todas formas, voy a probar con la herramienta tampón de clonar. A ver si puedo bajar un poco más ese brillo aunque como veis no me lo permite de esa forma podríamos utilizar la herramienta de selección botón derecho en este caso control c control v botón derecho transformación libre voy a rotarlo un poco y colocarlo en esta posición pulsamos enter para confirmar y luego con la goma de borrar fusionamos como veis, con muy poca dureza para encajar elementos. Nos queda ahí un patrón un poco desajustado, pero más o menos me interesaba bajar un poco ese brillo. Botón derecho, transformación libre. Botón derecho, deformar. Y vamos a encajarlo con mucho cuidado, un pelín mejor. así está bien reducimos y vemos el efecto general como veis queda bastante curioso podemos todavía mejorarlo obviamente trabajando con diferentes elementos dándole un poco de curvatura al cuello que en este caso como hemos visto sería tan sencillo nuevamente como aplicar ese filtro licuar y darle un poco más de curva vamos a acercarnos un pelín más quizá no tanto en este caso vamos a alejarnos para ver el formato general como veis principalmente porque ya que lo hemos hecho en el brazo vamos a mantener ese efecto en el resto de la imagen como veis ahí tenemos ese aspecto lo podíamos haber estirado también un pelín más lo dejo ya en vuestra mano pulsamos en ok ahí tenéis el resultado también bastante curioso podemos también rotar un poco la cabeza si queremos ya que la tenemos separada por ejemplo utilizando cualquiera de las herramientas de selección podéis seguir trabajando sobre el resto de elementos que tenemos disponibles y ahí lo tenéis esto es todo por hoy saludos a todos y hasta la próxima